Hoy vamos a revisar 4 técnicas sencillas para que tu perro deje de ladrar, entrar en agresión o reaccionar durante los paseos. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo, coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Si quieres tener acceso al vídeo oculto donde comparto contigo las 3 claves por las que tu perro no te obedece y además tener acceso a contenidos que no comparto en las redes sociales, suscríbete a mi lista. Abajo en la descripción te dejo el link. Y ahora sí, ¡vamos! Si tu perro reacciona o ladra durante los paseos, una de las primeras cosas que tienes que conseguir es que no tire de la correa. Un buen manejo de correa. Piensa que tirar le provoca incomodidad y probablemente estrés. Si a esto le sumas la aparición de un discriminativo que le hace ladrar, lo que va a suceder es que los paseos se van a convertir en un bucle que va retroalimentando el estrés y los ladridos. Cualquier técnica de manejo de correa para que tu perro no tire puede servirte. Ahora vamos a ver una técnica muy sencilla. No es la única que puedes utilizar. La única condición es que la técnica que utilices no preocupe a tu perro ni le ponga nervioso. La técnica consiste en que cada vez que tu perro tire de la correa de un tironcito, lo que vas a hacer es redireccionar al perro y que venga hacia ti, ¿vale? Fíjate. ¡Opa! Y aquí le vas a dar una entrega, le vas a dar un premio. Cada vez que el perro se adelante y tire hacia adelante, tú lo que vas a hacer es tirar hacia ti y que venga. Y aquí le vas a hacer una entrega. ¡Olé! ¡Muy bien! Maite estaba ayudándome con una salchicha para llamar la atención de India. Cuando India tiraba, yo le daba un pequeño tirón para redireccionar a la perra hacia mí y aquí la confirmaba. Y ahora la perra ya se ha dado cuenta. Fíjate, Maite, motívala, porfa. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Ves? En unas pocas repeticiones la perra ya se da cuenta. Entonces, insiste con este ejercicio, insiste mucho, hasta que tu perro se dé cuenta de que cuando la correa se bloquea, tiene que volver hacia ti y no le das acceso a aquello que hay delante. Esto es una técnica muy sencilla. En el canal hay un montón de técnicas diferentes. Si te das una vuelta, encontrarás más sistemas para enseñarle a que no tire de la correa. Venga, vamos con la técnica número 2. Ya tenemos el manejo de correa. Hemos dicho que es lo primero que tienes que tener, que el perro sepa ir tranquilo de la correa, sin tirar de ella y siguiéndote a ti. Entonces, ¿qué pasa si el perro ladra? Resulta, ve un estímulo discriminativo, una persona, un perro, lo que sea, y reacciona. No lo pegues, no le riñas, no lo pongas nervioso, no lo castigues, simplemente coges y te vas. Piensa que tú eres la referencia constantemente de tu perro. Entonces, ¿qué puede pasar? Si lo castigas o lo riñes, intentas de alguna manera bloquear esa respuesta involuntaria que está dando, lo vas a poner más nervioso. Sí que con algunos perros te puede funcionar a corto o medio plazo, pero al final suele acabar generando neurosis, malos rollos, el perro no entiende bien, no tiene estrategias de afrontamiento, unas estrategias adecuadas de afrontamiento. Simplemente se va a estar reprimiendo esto en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a explicar que eso a lo que está ladrando no nos interesa y te vas a ir sin mirar ni siquiera hacia lo que tiene detrás. Por ejemplo, imagínate que ahora mismo India se pone a ladrar al cono este que hay, pero de una manera exagerada. Yo cojo, me doy la vuelta y me voy. Y ni siquiera miro atrás, me voy. Porque ¿sabes qué pasa? Si ella está ladrando al cono y yo tiro de ella para irme, pero miro al cono, estoy transmitiéndole el mensaje de que sí, sí, nos vamos, pero me preocupa mucho lo que hay ahí, a mí también, sí. Y no, es como, me voy, no me preocupa, vámonos, es igual, ¿vale? Por otro lado, vamos a trabajar sobre otras estrategias de afrontamiento. Vamos con la técnica número 3 ahora. Vale, ahora vamos a trabajar sobre la técnica que te va a permitir gestionar el cruzarte con un perro de la calle con garantías de éxito, de que tu perro no reaccione. Fíjate lo que vamos a hacer. Maite, vente. Vale. Cuando estés cerca, antes de que tu perro reaccione, te lo vas a pasar para otro lado, te vas a alejar, vas a hacer un óvalo y vas a seguir tu línea recta. ¿Vale? Es importante, como hemos dicho antes, que lo trabajes en una avenida muy ancha esto, para darle ese espacio al perro que le dé esa previsibilidad de huida, de que
puede afrontar la situación alejándose. Fíjate que ahora los perros están a punto de cruzarse. Yo me voy a poner en medio para quedar justo en medio de los dos perros. Y ahora me voy a abrir. De esta manera actúo como un escudo. Para implementar esta técnica tienes que buscar una avenida o calle muy ancha. Piensa que cuanto menor es la distancia entre los perros, mayor es la tensión y, por tanto, más posibilidades de que tu perro reaccione. Por tanto, vamos a trabajar con una estrategia que aportará seguridad y previsibilidad a la mayoría de perros con problemas de reactividad. Venga, vamos a por la cuarta técnica. Recuerda que todas las técnicas son progresivas. Primero tienes que dominar la 1, luego la 2, la 3 y luego la 4. Ya estamos trabajando en una calle estrecha. Ya le has dado estrategias de afrontamiento con la calle bien ancha. Entonces, ¿qué vas a hacer? Habrá momentos que estás en una calle estrecha y tienes que afrontar esa situación. Lo que vas a hacer es despistar su atención, es desviar la atención del perro. Te puedes, puedes utilizar para esto comida. Fíjate cómo lo hacemos. Fíjate que ahora veo que me voy a cruzar con Maite y con India. Lo primero que hago es que me pongo a la perra en este lado y me voy a poner premios en la mano para distraer su atención. Esta es la última técnica que deberías trabajar y no deberías practicarla hasta no dominar las anteriores. Estos cuatro ejercicios son ejercicios básicos de afrontamiento. En otros tutoriales abordaremos otras técnicas más avanzadas. Déjame abajo en los comentarios cuál es el discriminativo que hace reaccionar a tu perro. ¿Es una moto? ¿Son otros perros? ¿Son personas? ¿Monopatines? Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo y tenerlo en cuenta para otros vídeos. Suscríbete a mi lista para recibir acceso al vídeo oculto donde te comparto las tres claves para solucionar los problemas de comportamiento con tu perro. Además, recibirás todas las semanas contenido gratuito que no comparto en las redes sociales. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like. También que lo compartas en tus redes sociales. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!